Mira cómo se ve, como si fuera una explosión de LED. Qué alivio que hayamos llegado hasta aquí, sinceramente. Muchas veces pensamos que no lo iba a lograr Tokio, que no lo íbamos a lograr como humanidad. Bueno, hace 3 días la nota otra vez, surge el rumor de que se van a cancelar de última hora. Es un alivio llegar aquí, efectivamente. Dear athletes, please remain on the field of play until you... Y con esto ha cerrado la ceremonia de inauguración, que ha sido hermosa, que ha sido brillante, que ha sido impecable. Cautivadora, Toño. 2 horas 50 minutos de espectáculo, pero sobre todo de mensaje. Y contenido en ese llamado a la solidaridad mundial. Mesdames et messieurs, la unión, merci d'être venus ce soir à la conclusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée formidable, un bon retour chez vous et profitez des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Tokyo 2020 Olympic Games. O sea, no, no han recurrido los japoneses al estruendo o al exceso. Como lo son en sus diseños, como lo son en su tecnología, en su arte, en su comida. Que muchos esperaban que fuera así, pero al final me parece muy atinado que lo más importante fue el mensaje. Porque no fue un mensaje, fueron al final de diversidad, de solidaridad, de esperanza. Creo que al final menos terminó siendo mucho más. De acuerdo, ha sido una ceremonia sumamente sensible. Nos ha dado mucho gusto ver a México sonriendo con una delegación grande. Muy grande. Que hemos empezado bien, Enrique, con el duro, con el fútbol, con lo que están haciendo las tiradoras con arco, los tiradores mexicanos y lo que viene. Porque hoy tendremos gimnasia, hoy tendremos ciclismo y empezaremos bien. Ya verán.